espero que lo estén pasando bien, que estén disfrutando en nuestra compañía aquí en este programa de Magazine en el día de hoy. Miren, vamos a hablar ahora de un tema importante, que muchas veces ignoramos las consecuencias que podamos tener, no nosotros, o los que podamos llevar dentro de nuestro propio vehículo, sino los que no tienen nada que ver, pero que se pueden ver envueltos por un problema que sería nuestro si lo ponemos en práctica con nuestro propio vehículo. Y son las personas que puedan ir caminando tranquilamente por la calle o en otro vehículo, y al final, sin necesidad ninguna, podamos tener un accidente que incluso puede ser también mortal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué rollo nos estará contando José Manuel ahora mismo? Pues mire, simplemente es que muchas veces nosotros ignoramos las consecuencias que nos puede acarrear si vamos viendo con el móvil pues cualquier mensaje que nos llegue, o incluso cualquier vídeo que nos llega mucho a nuestro propio móvil, y que no tenemos esa paciencia para cuando el coche esté detenido atender al móvil, porque lo queremos hacer sobre la marcha. Y a veces dices tú, ¿qué necesidad tenemos de atender a nuestro propio móvil hoy en día, después de que esto está totalmente prohibido y tenemos muchas campañas que escuchamos? Y aquí en esta casa hemos dicho, pues vamos a llamar a nuestro amigo y compañero Pedro Fuente, él es técnico de seguridad vial, para que nos aconseje y nos explique todas estas cosas. Y seguramente en la conversación saldrán otros temas a raíz de lo que yo estoy exponiendo. Él estuvo muchos años aquí en la autoescuela El Tejar. Don Pedro, gracias como siempre, y aquí estamos molestándole otro día más. ¿Qué tal estamos? No, molestias ninguna. Gracias a ustedes por dar información para todo el mundo, y de lo cual yo soy consciente de la gran labor que hace Radio Ralejo, fundamentalmente no solo en este ámbito que yo colaboro, sino en todos otros que ya damos la información, le llevan la información a la gente y por lo menos nos tienen bien informados. Otra cosa es luego el uso que hacemos de la información. En la introducción estabas diciendo algo interesante, es decir, yo, bueno, pues en mi caso personal, cuando hablo con las personas sobre esto, pues salen conversaciones, mis amigos, mis familiares, en fin, todo. Todos conocen la norma, conocen que no se puede utilizar el teléfono. Ya muchos también conocen, y esto no lo conocen todos, de que el mero hecho de llevar el móvil en la mano ya es sancionable, ya tiene retirada de puntos, ya tiene una sanción económica. Ya no es cuestión de hablar. Todas estas medidas que ha ido tomando la DGT es como consecuencia de que cada vez son mucho más la gente, los conductores, las personas que conducen, de que de una manera muy natural, entre comillas, por supuesto, conducen y van hablando por el móvil. Ya muchos no se lo ponen a través, sino de la mano, a través del altavoz, e incluso pues se ponen a ver, hasta, como bien decía, hasta vídeos con el coche en movimiento. Si tengamos en cuenta que en esto del uso del móvil, incluso si tú estás inmovilizado, para poder hablar por el móvil legalmente, tú tienes que inmovilizar tu vehículo y el motor tiene que estar totalmente parado. Es decir, esa es la norma. Hay muchos que pueden llegar, ay, me eché a un lado, sigo con el motor funcionando, puedo hablar porque tenía prisa. Mire, las prisas en situaciones de estas, cuando se asumen riesgos, estamos al detener nuestro vehículo en el borde de la calzada, podemos ser un obstáculo para otros, en fin. Todas estas reacciones y toda esta prontitud a lo que nos lleva pues las situaciones que cada día, hoy en día, incluso hasta las noticias, ya nada más contarlas dejan de ser noticias, se van poniéndose una sobre la otra y las van tapando. Es decir, estamos con una angustia en la información que creo que nos lleva a que
uso del móvil se nos está haciendo algo imprescindible. Y yo creo que no es malo el móvil. Ahora, el uso inadecuado es que te puede costar la vida. Y obviamente, cuando la vida que se pierde es la de aquella persona que asume los riesgos que los asume, que en ese momento a lo mejor no es capaz de percibir, no tiene esa sensación de que está haciendo algo que sea muy peligroso, pues si la vida a que se pierde es la de ella, lamentablemente como pérdida se tiene que lamentar. Pero lo triste es cuando, como consecuencia de esto, personas que van caminando por una acera, como sí, como se suele decir, Pedro, personas inocentes que no tienen nada que ver con el tema, que por no cumplir una normativa te ves envuelto en un accidente que tú ni desde cuando salías de tu casa te imaginabas que te iba a pasar algo, ¿no? Que no, ahí es donde está la situación. Es decir, no hace mucho un vehículo invadió totalmente la acera, perdió el control del mismo, mató a 3 personas. Claro, ¿eso en qué queda? Para la mayoría de las personas eso queda como una noticia más, la cual se olvida rápido. Pero, ¿y esa persona, esa vida, esa familia, esos hijos que quedan sin padre, sin madre, esos padres que quedan sin sus hijos? Es decir, todo esto no somos capaces de valorarlo, no tenemos la empatía suficiente para optar por una conducción segura. Tengamos conciencia de que yo siempre lo he dicho, oye, es que tengo la mala suerte, tengo una enfermedad. Bueno, pero que una persona esté paseando tranquilamente, que vayas a hacer tus gestiones, asumas unos riesgos que puedan llevarnos a esto. Y claro, esto puede parecer incluso una exaltación del miedo. No, es que es lo que ocurre. Tenemos un problema, la DGT lo está diciendo constantemente, un problema y hay que ponerle freno a esto. Yo soy de los que digo que las sanciones muchas veces no son... La gente se acostumbra a pagar multas, porque en esto hay un porcentaje de la sociedad donde son insistentes en su sello. Oye, si yo tengo la ley, ¿por qué no estoy en mi coche? Pues lo hago porque quiero. Y claro, eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Nosotros cuando... recordamos, miramos hacia atrás y recordamos cosas y decimos lo ignorante que uno es y sigue y hasta que tú no te des cuenta y lo vives en tu propia carne, como se suele decir, en primera persona, al final ignoras todo esto porque no te pilla de lado, pero cuando alguien te toca de tu alrededor, de tu familia, tus amistades, es cuando te vas a dar cuenta y dices, no, pues qué razón tenía, ¿no? Y te vas a echar las manos a la cabeza y ya no hay marcha atrás, porque claro, cuando hay un fallecimiento ya te va a quedar la conciencia para toda la vida, ¿no? Y lo mismo ocurre con el alcohol y con las drogas. Es decir, ahora mismo tenemos tres motivos, que es alcohol, drogas y teléfono, que es se llevan la palma en las razones de las muertes en la carretera en el año 22. El año pasado tuvimos cerca de 1.200 personas fallecidas. Esto que por acciones que son... es decir, es que el problema está en que encima lo seguimos llamando accidentes. Eso no son accidentes. Eso no son accidentes. Ahí existe la voluntariedad de un conductor a saltarse una norma, no respetar los límites de velocidad. Los límites de velocidad ahora mismo en las ciudades, en nuestros pueblos, los límites 30, 20, es que se desconocen los vehículos, y hay vehículos que van a velocidad, pero bueno, si esto es una calle de límite 30, ¿cómo puedes ir tú a esa velocidad que te pasa? Y el reflujo que te dejan te mueve todo. ¿Y cómo? ¿Dónde está la conciencia? Bueno, pues la conciencia está pues tapada por las prisas, tapada por primar siempre nuestros instintos, nuestros deseos. Y claro, yo digo,
a mí me gustaría decir un día, una prueba, de decir, vamos a poner tardía a ver quién es capaz de salir de su casa un día completo dejando el móvil en la casa. No conseguirás mucha gente que haga eso, ¿eh? Tenemos una dependencia del móvil que es tremenda. Es decir, como unos grandes avances tecnológicos como es las comunicaciones, como las que han habido las comunicaciones, cuando son mal utilizados, las consecuencias que nos lleva, y nos lleva a la consecuencia máxima, que es la muerte de personas. Entonces, tenemos que tener una percepción clara de ese riesgo. Nos consideramos, porque esto es así, a mí también me pasa, el considerarme, oye, yo estoy seguro, ¿cómo no lo voy a hacer? Chico, pero si tu seguridad es una sensación, es una sensación, es como cuando tú hablas con una persona y te dice, oye, pues un vasito de vino es bueno. Me lo no, que incluso te dicen, un vasito de vino, una copita, no te hace daño. Eso no hace es daño, lo que te suelen decir muchas veces, que te lo ¿no? Dicen con una categoría infalible. Yo, bueno, pues he estado estos días en una circunstancia en la cual he estado con gente allegada a mí, familia, en unas reuniones ahí obligadas, desgraciadamente, y salen conversaciones de este tipo. Entonces yo hablaba con muchos de ellos y hablábamos de esto porque se habla de la droga, los jóvenes, tal cual, las drogas. Y yo siempre, el cigarro, y yo digo, son drogas, y el vino, y el whisky, y todo esto. Hombre, un vasito vino, lo malo. Es decir, fíjate tú cómo, qué capacidad mental tenemos como para aquello a lo que nosotros nos atrae, minimizamos sus riesgos. Y no, nos agarramos a cualquier cosa. Que yo tengo un amigo, a mí el médico, yo fui al médico y me dio con un vasito vino en las comidas, es bueno. Ah, vale. Probablemente el médico sabe más cosas de tu vida, como por ejemplo, que tienes un hábito a beber diario. ¿Tú crees que un médico a una persona que consume diariamente, que, porque cuando uno dice, pues me tomo dos vasitos de vino, pues probablemente, no todos, pero hay mucha gente que pues son 5 o 6, y te va a decir que dejes el vino completo? Eso es una droga, genera adicción. El quitártela completamente, pues te genera un malestar, te genera unas sensaciones, y claro, pero no vemos el vino como droga, lo vemos mucho incluso como alimento. Esto es decir, usted puede consumir, no hay ninguna ley que le prohíba a usted consumir lo que usted quiera, pero no pierda usted la conciencia de que lo que usted está consumiendo altera su estado físico y psíquico. Y una cosa, Pedro, y perdona que te interrumpe, yo a lo mejor, mi cuerpo, mi organismo, a lo mejor no, es que va a ser así, no es igual que el tuyo, o el que una señora que ahora mismo nos está escuchando, o un joven que a lo mejor tenga menos edad que yo y que tú. Entonces yo, a lo mejor, con una copa ya estoy pues bastante mal, y en cambio a otra persona, por su organismo, pues a lo mejor aguanta uno o aguanta dos. Pero pues por eso digo yo que a lo mejor, pero tú dices, una copa no hace daño, pero es que a lo mejor a mi organismo sí me hace daño. Es que la situación es la siguiente. Con esto de las drogas, y aquí hablamos del alcohol, tenemos una situación curiosa. Si primero estamos hablando de algo que está tremendamente introducido en la sociedad desde los tiempos, ten en cuenta que hasta los animales, al comer frutas, al fermentarla, ese etanol que se les produce también altera su comportamiento. Es decir, el problema es que el hábito, pues a veces te hace ya actuar de otra manera. Tú ves personas y dices, han dado 5 whisky y parece que no ha bebido. Una cosa es la sensación que tú tengas y otra cosa es la realidad. El alcohol lo tienes en la sangre.
Evidentemente, un vaso de vino no afecta igual a un chico joven de apenas, pues yo qué sé, 50 kilos, o una chica joven, o a una persona mayor, como por ejemplo ya de mi edad, ya nosotros cuando llegamos a una determinada edad vamos perdiendo ya consistencia física. Por lo tanto, los efectos del alcohol son mayores, nos alteran más. Evidentemente no es lo mismo tú tomarte un vaso de vino a secas que comiendo. La comida hace que ese etanol, ese alcohol que tú estás bebiendo, tarde un poco más de tiempo en pasar a la sangre, pero el alcohol está ahí. Es decir, ese vino te está pues fastidiando el hígado, te está fastidiando el intestino, te está fastidiando pues muchos órganos de tu organismo. Como se suele decir, Pedro, los daños colaterales, ¿no? Que a veces hablamos, ¿no? En forma coloquial, ¿no? Es que a mí me gustaría, es que yo cuando entro en esta discusión, no es una discusión, sino en este tema, decimos, me sorprende mucho lo drástico y lo severo que son, sobre todo personas así ya de mi edad, mayores, los reacios sobre la droga, eso mata. El tabaco, esa concienciación positiva que hay hoy en día contra el tabaco, que es verdad, que mata también, produce enfermedades que pueden ser llevarnos a la muerte. Pero no se tiene con el alcohol. No se tiene con el alcohol. Y el alcohol mata al año, mueren al año por consumo y enfermedades derivadas del consumo de bebidas alcohólicas, pues más de 12.000 personas. No en el tráfico, sino por... Que ya son, bastantes personas. Pero es que tú ten en cuenta, ¿acaso tú concibes ni siquiera un cumpleaños de un niño? Que vas a hacer una fiesta para los niños, que vienen los padres, que los padres no pueden venir a traer sus niños, pero ¿cómo puede haber después respecto a los padres, a la madre, tomando cerveza, tomando vino? Que no se concibe la fiesta sin cosas de esas. Entonces, es una costumbre, lo llevamos en la sociedad y tenemos que ser conscientes. Por lo tanto, yo estoy consciente del riesgo. Ese vaso de vino que yo me tomo, haciendo un efecto, no está en la misma condición. Aunque esa confianza que te dan, incluso te pones amoroso, quieres a todo el mundo. Esos son síntomas de que no, y que incluso tu vista te dice, hay algo que estreche, por decirlo de alguna manera, en la vista que tú dices, por ahí entro yo, y no te permite, pero tu vista te dice que sí, que por ahí puedes entrar. Una de las cosas que más pronto se ve afectado es el campo visual. Ya tú estás mirando un espacio donde crees que estás viéndolo todo y has perdido campo visual. Imagínate, conduciendo, si una vez el mero hecho de ponernos en movimiento, tu campo visual disminuye. Claro. Imagínate a una velocidad de 70 kilómetros por hora bajo los efectos del alcohol. Tienes lo que se llama... Que el coche no responde a tiempo. Claro, no, el conductor no responde. Sí, sí. No vas a responder, no respondemos. Tenemos que ser conscientes de eso porque, insisto, yo para mí el tráfico, tenemos una necesidad imperiosa de desplazarnos. Tenemos que desplazarnos por multitud de circunstancias, bien porque la necesitamos, bien para trabajar, bien porque tenemos que desplazarnos para ver a un familiar, en fin, para multitud de cosas. ¿Por qué no hacerlo en perfectas condiciones? Y otro detalle que lo hemos comentado también en muchas ocasiones. Recuerda que el alcohol es fácil beberlo. Porque además lo cambiamos, le cambiamos incluso los paladares poniéndole bebidas gaseosas, Coca-Cola, yo qué sé, cualquier cosa que le ponga.
pero es muy difícil eliminarlo del cuerpo. Es muy difícil. Por eso le recuerdo también el problema de eso de, anoche estuve bebiendo, pero una ingestión alcohólica para que desaparezca de nuestro organismo viene siendo entre 15 y 19 horas. También ahí hemos también hablado muchas veces de esta situación, ¿verdad? Oye, yo anoche fui, yo me fui en taxi, no cogí el coche en absoluto, pero hoy por la mañana tengo que ir a trabajar. Y usted está, pero usted no puede coger el coche. Está bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo ya están los efectos del alcohol? Ya yo estoy despejado. El alcohol lo tienes en la sangre y sigue trabajando. Y les recuerdo que el problema cuando se mide el alcohol es eso. Se mide el alcohol en sangre. Y no hemos dado tiempo a nuestro organismo para eliminarlo. Por lo tanto, estás cometiendo una ilegalidad. Por lo tanto, en el caso de que tengas un siniestro, tengas y te hagan la prueba del alcohol, vas a dar positivo. Lo que conlleva una serie de problemas, como es de que la propia compañía, los daños que tú ocasiones, no los va a cubrir. Y en el caso de que así sea, porque no es la primera vez que un juez le dice a la compañía, oiga, usted tiene que pagarlo, y que normalmente lo que hace luego la compañía es el derecho a repetición. ¿Qué es el derecho a repetición? Ellos dicen, yo a usted, por usted he tenido que pagar, pues yo qué sé, 30.000 euros para... Ahora es usted el que me lo tiene que devolver. Y si tienes una casa, pues lo que sea, tú sabes que las financieras, los bancos, las compañías de seguro, cuando suceden estas cosas, van a la ley dura y pura. Y entonces empezamos nosotros a decir, esta gente son malos, estos son... No, todo, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó todo? Empezó todo en que tú tomaste una decisión equivocada y que te llevó a esta situación pues tan horrible por no tener esa percepción del riesgo. Es decir, insisto, yo sé que poner multas, poner, venga, 1.000 euros de multa, bueno, pero es tremendo que sea únicamente la multa y no la percepción, la capacidad de asumir que uno puede causar daños, no voluntariamente, pero sí por motivos de estar en unas condiciones mentales y físicas no adecuadas, a las cuales hemos llegado precisamente por, de una manera voluntaria, montarte en un coche después de haber ingerido alcohol. Y de eso tenemos que tomar conciencia. El alcohol, las drogas y el móvil son totalmente incompatibles con la conducción segura dentro de nuestras vías en el tráfico. Y de eso es algo que tenemos que ser conscientes, de verdad. Tenemos que ser críticos. Tenemos que a nuestros allegados, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres también, llamarles la atención. Eso creo que causa, cuando hay una conciencia de los ciudadanos en esto y hacemos una crítica basada en este tipo de hechos, creo que eso, la gente es más receptiva a todo eso que las multas y las pérdidas de carnet, que muchos sabemos que si no tienes dinero no las pagas, y si tienes necesidad siguen cogiendo el coche muchos y muchas de ellos que han perdido el carnet, pues porque dicen, oiga, yo tengo que conducir. Pues vale, si tú tienes que hacerlo, hágalo. Pero la ley, no te lamentes luego. Lo triste es que cuando se hay por medio la vida humana, eso no hay en el mundo forma de pagar ese hecho, claro. Pues aquí lo podemos dejar ya en el programa de este día, dándole las gracias, como siempre, a nuestro profesional, a Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, que ha estado acompañándonos en estos minutos y que esta charla espero que llegue a ustedes, amigos oyentes, y sobre todo a esas personas que no hacen lo correcto, ¿no? Y que recapaciten, que muchas veces no hay una segunda oportunidad. No la hay. Y seamos críticos. La sociedad tiene que ser crítico con esos comportamientos, José Manuel. No tenemos policía suficiente para controlar eso. Tenemos que ser críticos. No te montes con una persona que haya bebido alcohol. No te juegues tu vida.
sea quien sea. Pues que yo es creo algo que es lo más importante. Pues yo creo que con este mensaje que nos está dando Pedro, tenemos que mentalizarnos, ¿no? Y aplicárnoslo, porque la vida solo se vive una vez. Pues Pedro Fuente, un millón de gracias como siempre por estar ahí y por acompañarnos en este ratito de radio. Hasta la próxima, cuídate mucho. Hasta la próxima, amigo. Gracias. Ustedes, amigos oyentes, no se nos marchen, que enseguida vamos con más temas de la actualidad aquí en Radio Realejos y en el canal de YouTube y también en nuestras redes sociales.